estudiosa, yo creo que el menú de ahorita está apenas para esa cena calientita que necesitamos. Vamos a preparar una olla de carne, unos cubaces con posta de cerdo y como una idea de desayuno prensadas en este caso. Espero que les guste un montón y usted me dice si entonces iniciamos para darle la lista de los ingredientes. Claro, Carolina, ya podemos dar inicio. Perfecto, entonces vamos a empezar con la olla de carne. Entonces, para esta olla de carne, como bien sabemos, la olla de carne pues es un montón de carbohidratos. Tenemos camote, ayote sazón, elote, plátano verde. Lo único aquí así como vegetal libre de carbohidratos tenemos el chayote y lo que es en este caso unos trocitos de carne de res, que en este caso utilizamos este hueso carnudo, ¿okay? Entonces, cuando vamos a elaborar este tipo de elaboración de sopa, que es de un uso muy cotidiano, creo yo que en nuestro país, más con estas épocas, ¿verdad?, lluviosas, como ustedes pueden ver, bueno, yo utilicé solamente unas cuantas harinitas, pero hay otras personas que les gusta utilizar ñampí, piquisque, agregar todavía repollo y entre otros ingredientes demás. Por acá, por ejemplo, como pueden ver, utilicé una olla bastante grande y esto lleva bastante tiempo de cocción. Lo primero que vamos a hacer es en una olla de presión, o sea, no, esta no es una olla de presión, ¿verdad? Pero en una olla de presión primero vamos a cocinar la carne con un poquito de sal y vamos a agregarle orégano y ajo. Okay. Si ustedes quieren echar algo más porque es su receta tradicional, no hay ningún problema. Primero cocinamos la carne y ya cocinada la carne, agregamos todos los ingredientes. En este caso, como pueden ver, acá tenemos, bueno, se me olvidó decir que también tenía yuca. Al final, cuando ya está bien cocido todo, se le agrega el camote como para que no se despedace. En este caso, agregamos también al final, digamos, para que se cocine bien la... y de bastante sabor, el apio, agregamos bastante apio. Yo le agregué un poquito de sazonador de res, de consomé de res, para que le dé un poquito de sabor más a la sopa, un poquito más de ese sabor como a sal que ocupamos, ¿verdad? Recuerden utilizar un poquito, no pasarse demasiado. Y en este caso también utilizar mucho lo que es, digamos, en este caso. El chayote para que rellene ese plato. Como ustedes pueden ver por acá, yo sé que tenemos bastantes carbohidratos y sí, esto puede ser una vez al mes que tal vez se pueda realizar para que en este caso no consuman tanta cantidad de carbohidratos en una sola comida. Pero para mí es muy importante que ustedes entiendan que este tipo de alimentación y lo que queremos hacer por medio de este programa de vida saludable, lo que queremos es eso. Buscar que las personas vuelvan otra vez a la cocina tradicional y podamos realizar alimentos nutritivos, saludables, que en este caso nos van a ayudar a mantenernos, digamos, con esas defensas bien altas y pues en este caso simplemente es esporádicamente este tipo de sopa tan alta en carbohidratos, pero en realidad no le tengan tanto miedo, disfrútenla. Y recuerde que se necesita bastante tiempo para elaborar ese tipo de olla de carne, porque en este caso, acuérdense, primero, más o menos se nos va a llevar como unos 40 minutos cocinando esa carne que vamos a utilizar, y ya después sigue todo el montón de vegetales, en este caso harinosos o verduras harinosas y vegetales que vamos a incorporar. Y en este caso, pues yo quise dar como una idea de lo que podía ser una distribución. Casi siempre le agregamos también arroz. Si yo voy a agregar arroz, les voy a ser sincera, yo me comería tal vez la mitad de este camote y quitaría tal vez este plátano verde, ¿ok? ¿Para qué? Para balancear más ese plato, no agregar tanta cantidad de carbohidratos. Y no porque estamos pensando en que es que me voy a engordar. No, siempre acuérdese, si usted mantiene buenos hábitos, puede ayudar a que en un futuro pueda disminuir
herencia que nos trae la diabetes, la presión alta y etc. Entonces, espero que les hayan gustado, digamos, mis consejos y no sé si alguien tiene alguna consulta. Carolina, no, por el momento en el chat no tengo nada, pero no sé si nos podrías indicar cuáles son las cantidades de los ingredientes que utilizaste y para cuántas personas rinde esta preparación. Al menos esta preparación puede ser perfectamente hasta para 5 personas. Se utilizó medio kilo de, ay, se me olvidó ya, hueso carnudo, medio kilo de hueso carnudo. Se utilizó un plátano verde, se utilizó 250 gramos de ayote sazón, 2 piezas grandes de camote, 4 elotes y un chayote partido a la mitad. Y si quiere, venga por acá. Y también agregamos yuca. En este caso utilizamos medio kilo de yuca y también utilizamos un alrededor de una cucharada de consomé de res y tal vez una cucharadita de sal. También acuérdense que agregamos como olores a nuestra elaboración, como lo que es el orégano y el ajo para el sabor, digámoslo así, de la cocción de la carne. Entonces, eso se saca ya cuando está lista la carne y en este caso se agregan los vegetales después. ¿Qué hacemos? Cuando ya tenemos el caldo que quedó de la carne de res, agregamos todos los vegetalitos que acabo de mencionarles y si vemos que no se tapa todos los vegetales, todas las verduras, tenemos que agregar un poquito más de agua, porque la cantidad de agua va a cambiar de la cantidad de vegetales que usted agregue. Pero así como ustedes lo pueden ver, es como para 5 personas. Ok, y los vegetales entonces los cocinamos cuando ya la carne está lista. Exactamente. Perfecto. Más o menos, acuérdense, 40 minutos de dejar cocinar esa carne. Si hay estudiantes que tienen algún comentario o alguna pregunta en el chat, la pueden hacer y se la transmito a Carolina. En este caso, como pueden ver, digamos, es un platillo bastante alto en carbohidratos y que buscamos también que esto se use, ¿verdad? Pues es muy natural y es bueno, pero en este caso, acuérdense, el tipo de carbohidrato que se usa en esta elaboración es lo que llamamos alto índice glicémico. El alto índice glicémico lo que hace es que en una cantidad como la que pueden ver en este platillo, pues puede subir el azúcar en sangre muy rápido. Entonces, si lo estamos usando todos los fines de semana, estamos haciendo, no de que sea malo, sino simplemente tal vez no es tan correcto utilizarlo tan seguido. Entonces, si estamos utilizando más chayote, más repollo y hasta quieren agregar otro tipo de vegetales no harinosos a esa sopa, pues lo pueden hacer y disminuir un poco el consumo de camote o de papa o de elote, por ejemplo. Pero sí, en lo que es una olla de carne, siempre acuérdense, es saludable, es nutritivo, es 100% natural, pero necesitamos hasta bajo en grasa, pero sí necesitamos entender que hay que hacer un balance de comidas a la semana. Y en este caso, siempre la combinación arroz frijoles, o por ejemplo, en este caso, cuando hay mucha papa, o cuando hay, como ahorita, camote, ayote sazón, plátano verde, elote, papa, yuca, ¿okay? Todo eso se llama cantidades elevadas de carbohidratos para nuestro cuerpo. Entonces, sí, acuérdese, si no estoy haciendo suficiente ejercicio, siempre equilibrar bien mi platillo y tratar de ser lo más consciente a la hora de comer para poder equilibrar ese plato y adaptarlo a mis necesidades, ¿ok? Por aquello de que haya alguien ahí que sea diabético y quiera saber si esto es un alimento correcto o cómo lo podría adaptar a su condición, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Bueno, yo sí he visto aquí que lo comen siempre con mucho arroz, la olla de carne,
Ya sabemos que es un plato bastante harinoso y que tiene mucho carbohidrato. ¿Cuánta cantidad de arroz le podrías agregar si alguien lo quisiera comer con arroz? Como les explicaba, tal vez digamos bajarle un poco a la cantidad que vemos en este platillo y adaptarle tal vez una media tacita de arroz para que no sea así como demasiado. Ok, perfecto. Carolina, no tengo preguntas en el chat. Me parece que quedó todo claro. Si tienen preguntas o consultas, les recuerdo que durante la transmisión pueden realizarla. El chat está abierto para que lo puedan hacer. Entonces, si gustas, pasamos a la siguiente receta. ¿Te parece? Okay, perfecto. Vamos con los cuases y la posta de cerdo. Bueno, yo les cuento que esta fue la primera vez que yo hice cuases. Y en realidad no es algo que al menos en mi familia sea muy común. Compré un alrededor de 200 gramos en cuases y compré exactamente 250 gramos de en posta de cerdo. Entonces, pusimos a cocinar trocitos de posta de cerdo con los cuaces y orégano al gusto. Y también una cantidad de agua. Vamos a ver cuánto podría haber sido, como 1,5 litros. 1,5 litros de agua en una olla de presión y lo dejé cocinar por 1 hora a fuego alto. ¿Por qué? Porque el cuaces es bastante duro. Y lo que es, digamos, en sí la carne, pues para que se cocine bastante bien. Yo agregué una cucharadita de sal a esta preparación y es importante saber que el frijolito, en este caso, tiene que quedar bien suavecito. Como pueden ver, en este caso ves que se estripe súper fácil para que quede bien digestivo. ¿Okay? También para que eviten algún problema digestivo, lo pueden elaborar desde el día anterior, que en este caso podría ser, cogí los cuaces, los dejé en agua de la noche a la mañana, le boto el agua y los pongo a cocinar como les mencioné antes. Entonces, con respecto a los olores que vamos a utilizar o los ingredientes, digamos, como para que le dé sabor al caldo, recuerden que vamos a usar orégano al gusto y yo le agregué 2 dientes de ajo además, me acabo de acordar. Entonces, esto es meramente un caldito de cerdo, porque en este caso va a tener un poquito el sabor al cerdo. Yo traté de buscar una posta que estuviera bien sequita, no me gusta mucho la grasita del cerdo, entonces en este caso que quede bien suavecito el frijolito. Y en este caso, por ejemplo, aquí digamos estamos consumiendo un tipo de grano que es bajo índice glicémico, que eso quiere decir que es un carbohidrato que no nos va a elevar tan fácil o tan rápido nuestra azúcar en sangre. Esto es un alrededor de más o menos una taza medidora de cuases con una taza también de líquido para la sopita, ¿verdad? Y hasta también si usted quisiera agregarle chayote a esta elaboración, lo podría hacer. No es como muy común que eso pase, pero si usted quiere hacerlo, no hay ningún problema. Siempre que agreguemos vegetales no harinosos, siempre van a ser un relleno importante para su platillo, porque lo que hace es que usted se sienta más llenito, que trate de sentirse más satisfecho a la hora, digamos, de realizar en este caso esta cena o este almuerzo que usted está eligiendo. No sé si sale alguna duda o consulta. Bueno, aquí Anita nos dice que a veces ella a esa preparación le coloca plátano verde. Ah, ok, ¿ves? Es ahí ya van saliendo, digamos, más recetas y yo creo que todavía el plátano verde es bastante fibroso y también viene con un bajo índice glicémico, pero porque está verde, ¿ok? Pero cuando ya está pintón o maduro, tiende a ser más de alto índice glicémico, por lo que hay que tener cuidado. Y entonces, para evitar que en este caso se nos desbalancee un poco el plato, recuerden también si le quieren agregar un poquito de arroz, que sea poquito, que sea más cantidad de el cuaces, por ejemplo, o del grano que de el arroz blanco. Y en este caso lo mismo con el tema del plátano verde, que sea una cantidad muchísimo menor
a la cantidad del grano como el cubas. Aquí no sé Yajaira si nos comenta que si se puede sustituir por frijol blanco esta receta. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Ana Beatriz nos comenta que ella a esa preparación le agrega guineos. Ok, también estamos hablando de carbohidratos. A pesar y de Cintia nos indica que también se le puede agregar chayote y zanahoria. Ah, buenísimo, ¿ves? Ahí todavía más saludable y con la zanahoria que aporta bastantes carotenoides. Entonces, en este caso, hacer esa elaboración lo más nutritiva posible. Excelente. Bueno, aquí Marianela, no sé si hay alguien más que Marianela nos dice, nunca he probado ese plato, lo voy a hacer. Marianela nos tiene que mandar fotos. ¿Quieres que sea muy rico? Vieras que sí es muy rico y yo sí creo que se ha perdido mucho, porque al menos en mi caso, yo no acostumbro en mi casa a realizarlo. Sé que mi papá sí lo consumía, entonces en este caso, ahorita que me tocó hacer esta receta, pues yo creo que vamos a estarla haciendo más seguido, porque creo que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Refrescar estas nuevas costumbres y que son muy ticas. Entonces, en este caso, lo que buscamos, como les decía, es que este programa de vida saludable de la UNED nos ayude a volver a nuestras raíces, a comer más saludable, más integral, porque esto es comer integral, en este caso, con el cubas, como el ejemplo. Entonces, para mí sí es muy importante que la persona piense que a veces esta pequeña elaboración simplemente se lleva una mañanita haciéndola. Si estamos trabajando desde la casa, perfectamente podemos trabajar y estar cocinando y vas a preparar un platillo bajo en grasa mientras busques, digamos, en este caso que la posta tenga lo mínimo de grasa posible y en este caso pues consumiendo un carbohidrato muy nutritivo y también bajo en índice glicémico. Aquí Amanda nos dice, no sé si la palabra como la voy a leer está correcta o no porque primera vez que lo escucho, dice, cuando mi madre hace, echa lo que son los cocoros o cócoros, no sé cómo se dicen, que son casi iguales a los chayotes. No los conozco, no sé cuáles son, si alguien nos puede ayudar en el chat, o Amanda, si quiere, puede activar el micrófono y nos comenta un poquito. Ah, bueno, Yajaira ajá, dice que son chayotes pequeños. Yo chayotes particularmente pequeños, no los conocía. Ok. Pero bueno, ahí tenemos otro aporte a esta receta. En cuanto claro, al valor nutricional que tiene el cubas, ¿qué nos puedes contar un poquito, Carolina, sobre este caso, ingrediente? Claro, este grano tiene bastante fibra, tiene magnesio, calcio y tiene fósforo. También tiene mucha vitamina B, que es súper importante más cuando somos estudiantes y necesitamos estar concentrados. Entonces creo que por ahí puedes aprovechar este tipo de grano para que te aporte en el tema del estudio, ¿verdad? Aportando bastantes vitaminas B. Y también, no sé si lo mencioné, que tenía magnesio. El magnesio también nos ayuda tanto a las personas pues, que no hacemos ejercicio y muchísimo más a las personas que lo realizan porque ayuda mucho a la contracción muscular y en este caso a que nuestros huesos también se encuentren bastante saludables. Entonces es de bastante importancia pues darle una variedad a nuestra alimentación con este tipo de granos, ¿verdad? Que los tenemos acá disponibles en cualquier parte del país, realmente se pueden encontrar. Y sí, y que es un grano económico también, ¿cierto? No es una receta que conlleve gastar mucho dinero. Exacto, esta receta pudo haber tenido un valor de al menos mucho, no sé, 1.500 colones. Entre los 200 gramos de ¿cómo se dice? De cubas con los 250 gramos de trocito de posta de cerdo. Excelente. ¿Y cuánto es lo recomendable consumir este tipo de granos u otros granos a la semana? Bueno, cuando hablamos de granos, arroz, frijoles, lentejas o garbanzos, y en este caso cubaces, incorporemos también quinoa, o por ejemplo en este caso lo que son, me refiero granitos en sí, ojalá arroz integral si fuera posible.
Es importante que estén siempre presentes dentro de nuestra alimentación, por eso es que nuestra alimentación casi siempre se basa en arroz frijoles, que es una combinación bastante buena, aunque muchas personas le huyan porque es carbohidrato y le tengo miedo un poco al consumir el carbohidrato, pero en realidad el variar este tipo de grano, garbanzo, lenteja, cubas, frijol blanco, frijol negro, rojo, realmente estás incluyendo en tu alimentación un alimento más llenadero, o sea, que me hace sentir con mayor satisfacción comerlo, me hace sentir más llenita, me va a evitar sentir más ansiedad, en este caso me va a hacer sentir más llena por mucho más tiempo, y además te va a proveer un montón de nutrientes como los que estás escuchando que tiene el cuas, porque en este caso, algo que tienen que saber es que el arroz blanco, ¿por qué es tan criticado? Porque es tan pulido que le perdieron muchas vitaminas y minerales a la hora de hacerlo blanco y atractivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por eso es que es tan importante, como ojalá volver al arroz integral, o en este caso siempre consumir el arroz en conjunto con frijol, garbanzo, lenteja o cubas. Excelente, excelente. No tengo más preguntas en el chat. Entonces, mi comentario, si gusta, podemos pasar a la siguiente receta. La siguiente receta es súper fácil. ¿Ok? Sí. Lo que queremos es, más que todo, como les decía, recuperar nuestras raíces. A veces, donde hay cosas muy saludables, tal vez ahorita no va a haber como la mejor receta del mundo y no es tampoco una elaboración como la más difícil, por decirlo así. La idea es buscar un desayuno más lleno en fibra, con proteína, fácil, rápido, a la hora de ese momento que a veces tal vez andamos en carreras. Y en este caso, bueno, queremos dar como una idea lo que son las prensadas. Para hacer las prensadas sí necesitamos utilizar un sartencito donde tenga por lo menos una capita de aceite, donde en este caso vayamos a freír esa prensa. Les voy a dar como recomendación que si no quieren hacerlo de esta manera, podrían también, en este caso, hacer este tipo de elaboración meramente de esta manera, pero metiéndola en lo que es el microondas. No va a ser como tan delicioso como usted quería porque no tiene ese crunch, tal vez que hace lo que es la cocina, en este caso, bueno, casi que friendo lo que es la tortilla, ¿verdad? Y en este caso para que se suavice un poco el queso. Pero entonces, que quede claro, busquemos un queso que sea bajo en grasa, como el queso Turrialba, pues a veces vemos que no es como el mejor queso del mundo, ¿verdad? Queremos uno que tenga más sabor y casi siempre el que tiene más sabor es más grasoso. Eso significa tiene más colesterol y pues no creo que sea como el más saludable, pero en este caso por lo menos que sea tipo Turrialba para este tipo de elaboración. Entonces, en este sartencito, como pueden ver, ya tenía un poquito de aceitito, vamos a correrlo un poco, y la idea es esperar a que esté bien calientito, no agregar más de la cuenta de aceite para no agregar más aceite a esta prensada, o sea, más grasa, y en este caso, pues poner la tortilla así como está, ¿ok? Algo importante, si la persona, por ejemplo, prefiere rallar el queso en la tortilla, yo sí le diría que lo ralle, pero como grandecito, para que no se le escurra por los lados lo que es el queso, y que en ese caso, al darle la vuelta a la prensada, no se le salga todo el queso. Por eso es que lo deje en trozos así de grandes, ¿ok? Entonces, en este caso, aquí tenemos nuestro trocito de queso y vamos a poner a cocinar nuestra prensada. Súper importante entender que esto es meramente parte de nuestras tradiciones, por eso estamos, digamos, dando como idea este tipo de elaboración. No es que sea la mejor, porque a mí no me encanta mucho la idea de agregar más aceite a esa tortilla. Por eso les daba la idea de ojalá, ya sea también, si tienen freidora de aire, probar en la freidora de aire cómo les va con la prensada. Y en este caso,
bueno, al menos en mi caso yo lo trato de hacer a veces con el microondas y me gusta, digamos, que queda más suave el queso y en este caso se me evito meter más aceite a mi elaboración. Que quede claro, todas las elaboraciones que son hechas en casa y son con un aceite nuevo, o sea, no lo reutilicé, recuerden que es todavía más saludable que comerlo en una soda o, por ejemplo, como cuando hacemos pollo frito o ese tipo de elaboraciones. ¿Por qué? Porque acuérdense que esos aceites que están utilizando en las sodas ha sido recalentado y frito 1000 veces. Todo el día recalentado, rechinado, etc. Entonces, a veces pensamos que eso es lo peor de lo peor que usted puede hacer, pero en realidad, mientras lo hagas en casa, es un montón más saludable porque estás utilizando un aceite nuevo, ¿ok? Y no lo estás reutilizando. Si acostumbran reutilizar lo que es el aceite, aquí es donde viene, como dice la regañada, no reutilicen aceites, porque en este caso, por más que ustedes quieran, ¿cómo se dice? Ahorrar, lo que están haciendo es perjudicando su salud. Y en este caso estaríamos aumentando el consumo de grasas trans en el cuerpo. La grasa trans es, en este caso, si yo ya utilicé el aceite y lo dejan enfriar en el mismo sartén, se van a dar cuenta que se endurece. Acuérdense que el aceite es líquido. Y simplemente en ese momento lo estoy utilizando, lo dejo de utilizar, lo que quedó ahí lo dejo enfriar y se va a poner duro. Eso significa que cambió las moléculas o la composición química de ese aceite. Quedó parecido a una manteca. Entonces, cuando yo lo vuelvo a poner a cocinar, o sea, le pongo un poco de calor, resulta que lo que pasa es que se vuelve otra vez líquido. Y en esa transición sólido a líquido, líquido a sólido, lo que está haciendo es que en este caso aumenta las grasas trans que yo estoy consumiendo. En este momento no es así. Está todo meramente líquido, está sin reutilizar el aceite y pues es más saludable, pero estoy haciendo una elaboración más alta en calorías. ¿Okay? No sé si tienen dudas por ahí. Aquí Cintia nos dice que, o nos comenta que en la sandwichera también se pueden hacer las prensadas y no se le agrega grasa Ajá. extra. Exacto, podrían usar tal vez hasta en spray como para que no se pegue por aquello la tortilla. Y en este caso, si tienen, ojalá, exacto, una sandwichera, ojalá en plan, sería genial, porque en este caso, si es de las que tienen como cuadritos, pues pueden ahí como romper un poco la tortilla, pero en ese caso es una excelente idea también, ven. Ahí, sí. Esa es la idea de eso. Uh-huh. Dime. Justamente te iba a preguntar por el consumo de aceite en spray, que ahora que tú tocaste el tema, ¿cuáles son las propiedades que tiene? ¿Qué tan bueno es usarlo con respecto al otro? ¿Cuál sería tu recomendación? Ahora que está tan de moda los aceites en spray y hay tantos sabores, y hay tanta de oliva, hay de distintos tipos, ¿cierto? Ya de aceite en spray que venden en los supermercados. Claro. Cuando estamos hablando de tipos de aceite, siempre el aceite de oliva va a ser como el más recomendado. ¿Por qué? Porque es el más estable. Es el que tiene más estudios científicos, el que vemos que no nos va a dañar, el que en este caso, eso sí, hay que cuidarlo mucho cuando se trata de freír o hacer algo así, porque no aguanta mucho calor. Entonces, cuando usted se da cuenta, está echando, como decir, ese punto de humo, ¿verdad? O humeando un poquito. Entonces, hay que tenerle un poquito de cuidado en eso. Pero para mí, el aceite de oliva es como el mejor en ese sentido, para utilizar para cualquier cosa. El aceite de oliva hay en spray, hay líquido normal. Les voy a ser muy sincera con respecto al spray. Yo prefiero 1000 veces comprar una botellita que me haga el spray, como comprar un atomizador, en este caso, y compro el aceite y le pongo el atomizador. ¿Por qué? Porque el spray fino que viene y tira las gotitas todas divinas, ¿verdad? Es un gasto más alto que el de comprar un atomizador y simplemente, o coger una servilleta y simplemente
esparcir de una forma muy pequeña en mi sartén o en una guaflera o en cualquier cosa que yo vaya a utilizar el aceitito, en este caso, porque lo que necesito es que comprendan que aquí es donde la mercadotecnia le va a quitar, o el marketing te va a quitar, como decir, ese dinero en algo que tal vez no es tan necesario comprar un spray. ¿Cuál es la diferencia? Pues sí, el spray te va a tirar, como decir, por ayuda de ese gas que te va a agregar el envase, te va a tirar gotitas más esparcidas, más bonitas, que es como tal vez, no sé, más fin de usar, ¿ok? Pero perfectamente puedes usar o una servilleta y untar en el sartén, o en este caso puedes utilizar un esparcidor, digamos en este caso un atomizador, que lo puedes conseguir ahora en cualquier lugar. Y la idea de esto es, entre menos calorías consumamos en aceites, en mantequillas, en cosas grasosas, pues mejor. Porque ¿qué es lo que pasa? No es que las grasas sean malas. Es que el tema es que no nos estamos moviendo lo suficiente para quemarlas. Y en una cantidad muy pequeña de aceite, tenemos una cantidad muy grande de calorías. Entonces, ese es el tema con las grasas. Porque también ahí a veces hay como ese tabú de que no se use aceite, que jamás voy a hacer esto en una elaboración y para un desayuno tan lleno de grasa. O sea, realmente, a veces más bien lo que deberíamos de pensar o elaborarnos es qué tanto aceite estoy utilizando siempre. ¿Estoy haciendo frituras todas las semanas, todos los días? O en este caso, por ejemplo, es en el tipo de carne que estoy usando, porque por ejemplo ahorita tenemos dos tipos de carne muy grasosa, la de res y la posta de cerdo. Entonces, si yo estoy consumiendo muchas grasas a nivel, digamos, de en este caso, por ejemplo, en la semana, algo que deberían de reducir también, por ejemplo, también sería el colesterol que puede estar aportando también el queso. Entonces, utilizar más huevo. O por ejemplo, en lugar de res o de cerdo, podemos utilizar pollo. Entonces pueden ser opciones que tenemos y cuidar también el abuso pues, de los aceites, en este caso, ¿verdad? No sé si les respondí la pregunta. Sí, claro, súper bien. También te iba a preguntar, okay, en estos desayunos, ajá, con tortilla y queso, ¿cuántas cantidades de tortillas es, por ejemplo, la que yo me podría comer en un desayuno y acompañarlo con qué? Porque ya tenemos esto y tenemos que agregarle ya sea el café o el agua dulce o la leche que vayas a consumir en la mañana. Claro, yo a esto le agregaría tal vez, bueno, yo sí creo que esto sería un desayuno saludable, perfectamente le agregaría un platito de frutas, puede ser tal vez, no sé, una taja de piña, medio banano, unas fresitas, y como dijo usted, si estamos utilizando un jugo como desayuno, tratemos de utilizar en este caso, mejor en lugar de la fruta, ¿verdad? Usamos el jugo. No es lo más recomendable, le soy sincera, a mí no me gusta recomendar el jugo en ningún momento, a menos de que usted sea un deportista constante y disciplinado, y en este caso, si fuera el caso, café, ¿verdad? O un tecito que no tiene azúcar, entonces ahí sí es muy recomendado que pues utilices una tacita de frutas o por lo menos 2-3 porcioncitas de frutas, o en este caso también vienen los batidos verdes, que por ejemplo nos aportan bastante fibra y de paso también bastante vitaminas y minerales que podemos complementar nuestra alimentación en este caso y vienen a hacernos sentir bastante llenitos. Aquí tenemos una pregunta de Gabriela Zúñiga que nos indica, al hacer huevo frito lleva bastante aceite, en el caso de no tener un sartén antiadherente. En ese caso, ¿cada cuánto puedo consumirlo? Bueno, ¿o cada como es frito, cuánto yo le lo diría, como? Si es frito, yo le diría que mejor una vez a la semana porque lo estás haciendo, ¿verdad?, con mucho aceite. O conseguirse mejor y en este caso invertir en un sartencito con un buen teflón para que no tengas que hacer en un baño de aceite ese huevito. Y lo va a poder consumir más veces a la semana. Perfecto, Gabriela, esperamos que
nutricionista haya respondido tu pregunta de la mejor manera. Tenemos el chat abierto para preguntas, dudas, consultas. Aprovechemos el espacio que tenemos aquí. Pueden aprovechar a hacer todas las preguntas y dudas que tengan con respecto a la alimentación y no necesariamente con las recetas que tenemos acá. Bueno, Gabriela aquí nos indica que muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Cualquier duda, consulta. Yo no sé, Carolina, si podríamos o podría repetir los ingredientes de las tres preparaciones para que los estudiantes puedan apuntarla ahí. Claro. Bueno, acá 4 tortillas, 2 trocitos de queso, ¿verdad? Y aceite para el sartencito, bien calientito, para ponerlo a freír. En lo que son los cubaces, muy importante, 200 gramos en cubaces. Vamos a utilizar para cubrir esos cubaces en una olla de presión, 1.5 litros de agua. Vamos a agregar 2 ajos, 250 gramos de trocitos de posta de cerdo. Vamos a agregar orégano al gusto, sal al gusto, y tapamos la olla de presión y la ponemos a cocinar por 1 hora a fuego medio alto, ¿ok? Esa sería la elaboración de los cubaces. Sí se dura bastante porque el cubaz, como yo lo hice sin dejarlo remojar, en este caso dura más, pero puede estar durando hasta 1/2 hora si yo lo hubiera dejado desde la noche anterior, en este caso remojado, ¿ok? Y cuando se deja remojado, recuerden, se bota el agua y se agrega en los cubaces a la olla de presión y se agrega todo lo que les indiqué. Después, con la preparación de la olla de carne, tenemos un chayote, un plátano verde, 2 trocitos de camote, 4 elotes, 250 gramos de ayote de sazón, una papa, 1/2 kilo de yuca, y recuerden que se usa en este caso una carne de res de su preferencia, en este caso yo usé hueso carnudo, 1/2 kilo de hueso carnudo. Y se pone a cocinar primero la carne con un poquito de sal, se le agrega ajo, orégano y apio, ¿ok? Yo utilicé también una cucharada de consomé de res. Y en este caso, ya lista la carne, en una olla de presión también que se cocinó, ya lista la carne, voy a agregar los vegetales en una olla bastante grande y se deja cocinar por al menos 1 hora y media para que esté todo bien cocido. Recuerden que yo también utilicé yuca, por cierto. Utilicé yuca. No sé si quieres, vienes acá para que revisemos la olla, para que vean los ingredientes, cómo tiene que quedar todo. Y que en este caso recuerden que haya bastante líquido. Acá no podemos decir como cuánta cantidad de líquido utilizamos, porque en este caso sí. Lo que decidimos fue, conforme ya estaba lista la carne, fuimos agregando los vegetales y, verduras que queríamos incluir en nuestra olla de carne. Y en este caso, que quedaran bien tapaditos esas verduritas. Es importante que ya cuando finaliza la cocción, ves que todo está listo. ¿Cómo nos damos cuenta cuando está listo? Porque en este caso, tenemos que pinchar lo que es los vegetales y que entre muy fácil el tenedor, ¿ok? En este caso, aquí vemos que el camote está muy bien cocido, el chayote también, que en este caso, digamos, acá, bueno, esto es plátano verde, siempre va a quedar un poquito durito, pero siempre aún así, vea que siempre entra el tenedor bien, el ayote, pues siempre se va a cocinar muy fácil. Lo que buscamos es que todo quede bien cocidito y, por supuesto, que con un sabor delicioso. Entonces, ya finaliza la sopa, agarramos un poquito de caldo para probar la cantidad de sal que quedó, ¿verdad? Desalada nuestra olla de carne.
y ya esa decisión suya si le quiere agregar más sal o no. No sé si queda alguna otra duda. Aquí Amanda nos indica, hay una consulta de Amanda que dice, mi madre guarda el aceite que usa cuando hace tortillitas tostadas y lo usa para varias cosas, ¿es bueno o malo? Malísimo. Entonces sí, dígale que no lo vuelva a hacer, porque acuérdense, lo de ese aceite estaba líquido, pasó a sólido y después yo lo caliento y se pone otra vez líquido. Eso es lo que hace una grasa trans. O sea, ya ahí esa grasa ya no es la misma. Ya no es la misma que yo tenía en la botellita líquido, ¿ok? Entonces, ¿qué busco yo en este caso? Busco siempre consumir un aceite que no perjudique mi cuerpo. ¿Qué es una grasa trans? La grasa trans lo que hace es que se pega en mis arterias. Es literalmente lo que llamamos la arteriosclerosis. Entonces esto tapa y se va haciendo como esa capita que va encima y rellenando ese tubito, por decirlo así, de esa costra de grasa, y por eso no es bueno que hagan ese tipo de cosas. Cuando una persona, en este caso, supongamos que decidiste hacer pollo frito, hay que hacer una piscina de aceite para poder, en este caso, hacer pollo frito. Pero si usted va a desperdiciar todo ese montón de aceite, en este caso, porque se va a desperdiciar, para mí es importante que ustedes entiendan que si usted lo come en su casa, va a ser más saludable porque usted está usando un aceite de una sola vez. Y llegaste, lo usaste y lo botaste. Pero cuando estamos hablando de un pollo frito, por ejemplo, de cualquier lugar donde usted quiera consumir pollo, que sea una ventanita o algo así, acuérdese que ese pollo frito, el problema es que ha sido cocinado con ese tipo de aceite, el que ha sido recalentado mil y una vez. Y entonces hasta que ya no dé más, es cuando ellos literalmente se lo dan a alguien que lo va a recoger y se lo va a llevar, pero sepan que ya en su cuerpo ustedes introdujeron una grasa muy mala. Y en este caso, pues sabe delicioso, riquísimo y todo, y tal vez no sepa feo, pero el tema es que el tipo de aceite que estás utilizando es un aceite que se va a pegar en tus arterias y dependiendo de qué clase de alimentación estás teniendo, tal vez estás acumulando ese tipo de grasas en tu cuerpo y no es lo recomendable, ¿ok? Espero que le haya quedado claro mi explicación. Bueno, aquí van saliendo preguntas, creo que con respecto a este tema, pero primero Yajaira nos indica que muchas gracias, que aprendí mucho. Marianela nos indica, yo desayuno una tortilla mediana que hago, le agrego 2 huevos fritos, un poco de aceite, eso es mi desayuno y lo hago 2 veces por semana. No hay ningún problema. Aquí por lo menos Merlin, aquí Merlin nos pregunta, y es una pregunta bastante interesante que se escucha mucho, ¿la manteca es grasa trans? ¿Qué hay de cierto que es más sana la manteca que el aceite? No, la manteca es colesterol, la manteca no es grasa trans, la manteca es una grasa saturada, ¿ok? Al igual que como hay este nuevo uso de los aceites de coco, ¿ok? Tanto el aceite de coco como la manteca vienen siendo grasas saturadas, entonces no son convenientes para el consumo regular. Si es esporádicamente porque hicieron una chicharronada y la chicharronada no es igual sin la manteca, pues que ojalá sea muy de vez en cuando. Pero en este caso, yo no recomiendo para nada el uso de ninguna grasa saturada, en este caso que sea pues manteca, casi siempre es a base, digamos, de como la ves, digamos que está durita, entonces vamos a lo mismo, ahí se va a volver, porque eso yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña nosotros lo hacíamos, por supuesto no había tanta información como ahora, y en este caso hacíamos eso, de que dejábamos ese aceitito ahí y lo reutilizábamos, eso es lo que es malo, hasta en las grasas pues saturadas es malo ese reciclaje, por decirlo así. Queda un sabor riquísimo, sí, pero no es lo mejor. Y después, con el aceite,
¿por qué el aceite viene a ser mejor que la manteca? Porque el aceite es poliinsaturado, entonces en este caso, o monoinsaturado, entonces en este caso vamos a aportar más bien a veces aceites, que en este caso, como el aceite de oliva, viene a ayudar a que no se nos haga esa costrita a nivel de nuestras venas, que, no, que evitemos la arteriosclerosis y que ayudemos a que en este caso, pues, más bien nos limpie nuestro cuerpo. Entonces, no es que ahora voy a freír todo con aceite de oliva, no. Mi idea es, ojalá, más bien, que eviten freír y más bien utilicemos lo mínimo posible de aceites, pero siempre va a ser mejor el aceite que mantecas o grasas solidificadas. Ok, Yajaira aquí nos dice, el pollo sin piel en freidora de aire es un éxito. Y Gabriela Zúñiga, que también es una pregunta que muchas personas nos hacemos, el aceite que ya utilizamos, ¿dónde se bota? ¿Cómo se bota ese aceite? Mucha gente lo echa en la pila y deja que se vaya con el agua. Yo he escuchado también de guardarlo en una botella para después desecharlo en la botella, pero bueno, ahí nos puedes contar un poquito mejor sobre ese tema. Claro, si gustan, vean por aquí. Entonces, el tema acá es con una servilleta, bueno, acá voy a recoger entonces este aceite que yo utilicé y voy a tratar con una servilleta de recogerlo. Se dice que lo mejor es, en este caso, recogerlo de esta manera. Ven, no queda nada en el sartén. Ojalá así tibiecito como lo tengo yo acá para que sea un poco más fácil de absorber por medio de la servilleta. Y si lo, si lo echamos a la, en donde lavamos, lo que queremos es entender que estamos contaminando. También, obviamente, esto puede provocar que haya tal vez un acúmulo de grasa en su tubería y hasta puede provocar un tapón de grasa y eso también te puede provocar problemas en tu casa. Entonces, la idea es que no contaminemos tanto nuestras aguas, en este caso, porque ustedes saben que todo lo que va a la tubería literalmente va a dar a nuestros ríos. Entonces, en este caso, lo mejor es cogemos la servilletita, quitamos el aceite y en este caso, ojalá coger una bolsita, agregar, digamos, esa servilleta o ese aceite todavía, que sí es mucho, en lo que es la bolsita, y por favor, cerrarla bien y echarla al basurero. Eso sería lo mejor. Si ustedes de esas personas, pues, que guarda, como dice doña Francisca, en una botellita, eso usted, hay gente que lo recoge, el aceite, que es como en las sodas que pasan y lo recogen, entonces podrías agarrarlo y dárselo a esas personas que tratan ese tipo de aceites que se utilizan a veces para hacer biodiesel también. No sé si tienen alguna otra duda. Por el momento aquí en el chat no han salido más dudas. Dejo el espacio abierto si alguien quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia o alguna pregunta que tengan. Claro. Hasta sugerencias. En este caso, acuérdense, en este es su espacio y lo que queremos es también que ustedes aprovechen, bueno, que yo estoy acá para ayudarles con cualquier duda que tengan sobre nutrición o con respecto a algún aspecto en salud que ustedes deseen aclarar. Por el momento no tengo preguntas, Carolina. Me encantaron tus recetas, deliciosas. La olla de carne para hoy está espectacular. Está pena. Con esta tarde lluviosa. Sí, hasta los cubaces. De parte del programa de Vía Saludable, quiero darle las gracias a los y las estudiantes que nos han acompañado el día de hoy. Y gracias, Carolina, por siempre explicarnos muy bien todas tus preparaciones, sus propiedades que tienen los ingredientes. Y esperamos que este sea un espacio de aprendizaje para todas las personas que estamos hoy aquí. Genial, muchísimas gracias a ustedes también por tenerme a mí aquí. Para mí ha sido una experiencia muy linda y muy gratificante. Yo espero de verdad poder haber ayudado a muchas personas y brindar mucho conocimiento sobre no satanizar a los carbohidratos, volver a cocinar en casa y también hasta volver a sacar este tipo de recetas que a veces, ¿verdad?, como que se nos han olvidado
y creo que es súper importante volverlas a llevar a nuestros hogares para empezar a comer más nutritivo y saludable. Un placer y espero que tengan linda noche. Gracias. Bueno, aquí comentarios rápidos. Anita, ajá, que está preparando mondongo. Amanda, que ya le dio hambre. Muchas gracias. Me encanta su clase, dice Marianela. Si hacen sus recetas, las que Carolina les presenta hoy, ustedes las hacen en casa, pueden enviarnos una foto y con mucho gusto nosotros podemos después mostrar la foto en la siguiente sesión. Así que espero, gracias, que nos manden la fotografía de sus recetas también para poder compartirlas. Muchísimas gracias y que tengan una linda noche todos y todas. Hasta luego. Buenas noches.